un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Rápido, vamos a reunir al ganado. Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar. Lo que te digo debes recordar porque hay un amigo en mí. With Carl Fredrickson. ¡Estás fabulosa! ¿Nuevo peinado? Venga, dime, te has cortado el pelo, ¿verdad? Tiene que ser el peinado, te has hecho un lifting. ¡Yeah! Vale, no pasa nada. Mientras eso no se acerca a nosotros, seguiremos a salvo. Y a gente de todas partes para verme. ¡Imposible! Yo te digo. ¡Fuego! Cuando se trata de contar cuentos. Yo fui el torero de bulldozers más famoso de España. ¡Olé! ¡Señor Matador! No hay nadie como Mate. Yo competí en la lucha de supercamiones. ¡Hazme 20 flexiones! ¿Está encendido? Soy capaz de atravesar muros, pero para esto soy un negado. Allá vamos. Da igual las veces que salve uno al mundo. Este siempre acaba poniéndose en peligro de nuevo. Me siento como la criada. Acabo de limpiar todo esto. Es que no puede estar ordenado ni 10 minutos. ¡Anda! ¡Búsquenla! ¡Agarradla! ¿Os imagináis que alguien supiera que tenemos una gata en la cocina? ¡Rápido! ¡Sacadla de aquí! Quiero hacer cosas, papá. Aléjate de los humanos. Es peligroso. ¡Ay! Calla y come tu basura. ¿Cómo has hecho eso? Y abrió los ojos. Yo estaba ahí. ¡Soy Alegría! Riley. Eres la viva imagen de la alegría. Fue increíble. Bueno, durante 33 segundos. Soy tristeza. Me temo que estás aquí atrapada. ¡Esta no ayuda, Bill! ¡He perdido a mi familia! ¡Vaya, qué pena! ¡Pobre Bill! No nado muy bien. Nuestra amiga está dentro, perdida, sola. Billy, tienes que usar tu ecolocalización. Me siento idiota. Oh, pobrecita, espera que te lo recojo. ¡Mamá! ¡Papá! Buzz Lightyear a mando estelar. Adelante, mando estelar. Estoy destinado en el sector 4 del cuadrante gamma. Como miembro de la unidad del cuerpo de élite de los guardianes espaciales para la protección del universo, defiendo la galaxia de la amenaza de invasión del malvado emperador Zurg, implacable enemigo de la Alianza Galáctica. En los confines de la galaxia, el emperador Zurg ha encargado la construcción de un arma terrible capaz de aniquilar un planeta entero. Solo yo poseo la información que revela el único punto débil de dicha arma. Y tú, amigo mío, eres el responsable de retrasar mi cita con el mando estelar. Bitácora espacial. Me he despertado del hipersueño en un planeta extraño. ¿Qué es lo que has hecho? Yo lo que me habéis dicho. Estoy rodeado por criaturas extrañas y desconozco sus intenciones. ¿Quién anda ahí? ¿Amigo o enemigo?